¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, estamos por aquí. Hola, buenas noches. La primera pregunta, ¿se me oye bien? Ponédmelo por ahí en el superchat, o sea, en el chat, por favor. Se me oye bien. Perfecto. Pues nada. Buenas noches a todos, familia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, vuestro canal. Esta noche, con un invitado especial desde los estudios centrales de mi casa en Málaga, mi abogado Iván Hernández. Que hay buenas noches a todos. Menuda presentación. Madre mía, qué maravilla verte junto al gran Iván. Qué alegría, ¿verdad que sí? Me ha dado una sorpresa. No me esperaba nada de esto y, como siempre, me ha desbaratado por completo el directo. Porque yo ya iba con mi idea, con mi intención, con tal, pero ya me frena, Iván me frena siempre. Así que le agradezco muchísimo, Iván, gracias por estar aquí. Sé que vas a estar un ratito con nosotros porque tiene otros menesteres y ha hecho una pequeña parada en Málaga. Y ya le he hecho el lío y le digo, vente conmigo a casa que vamos a hacer el directo juntos. Y aquí lo tengo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Estáis todos bien? ¿Cómo ha ido esta semana pasada? Tengo que contaros cosas, ¿eh? A ver, la semana pasada fue una semana de absoluta locura para mí. No hice directo porque me fue imposible. ¿Por qué me fue imposible? Pues lo explico. Como bien sabéis, los que sois padres, estamos finalizando el segundo trimestre y he tenido una semana entera de exámenes, de locura, imposible. Exámenes con los dos que ya, Dios mío de mi vida, lo que estoy volviendo a estudiar lo que no estudié cuando chico. Así que toda la semana de exámenes, 8 exámenes. Y la verdad que estoy satisfecho porque han traído las notas con notables y sobresalientes. O sea que el esfuerzo ha merecido la pena, por lo tanto, muy orgulloso de mis niños. Así que ese ha sido el motivo porque ha sido una semana de locos estudiando. Así que hoy lo debía, tenía que estar aquí con vosotros porque os he echado de menos muchísimo en esta semana. Así que he tenido horas para preparar el directo, quería hacer otra cosita, pero hemos tenido una noticia de última hora y entonces hemos cambiado el contenido del directo. Y efectivamente, tal cual como habéis visto, vamos a hablar de María Patiño. Así que os traigo noticias. Quiero dar las gracias antes de nada a no sé si habrá algún moderador por ahí, moderadora, que diga algo en el chat si estáis por ahí. No he hablado hoy con ninguna de ellas, así que no tengo ni puñetera idea si tenemos moderadores. Pero me da igual, que entre y que escriba el que quiera. ¿Vale? Os leo. Pepi, padrazo que eres. Gracias, cariño mío. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué hora es? Son las 9:15. Y gracias a todos por estar ahí, de verdad. Como decía, quería dar las gracias a las moderadoras, que no sé si estarán, pero sobre todo al movimiento de la Marea Azul. Este directo está dedicado a ellos, a vosotros, y toda esta lucha que llevamos desde hace 2 años, precisamente agarraos de vuestra mano, no podía ser de otra manera que dedicaros el directo, ofreceros novedades y contaros que todo esto es gracias a vosotros y al impulso diario que me ofrecéis en redes con el hashtag de Yo Me Rebelo, que siempre está ahí. Y infinitamente agradecido por vuestro apoyo a todos. Así que, Iván, hablamos de María Patiño, Venga, vamos a hablar de ella. ¿no? Bueno,
Tengo algo preparado por aquí. Tengo algo preparado por aquí. La verdad que he perdido un poco la práctica. Antes, la semana pasada era menos boomer de lo que soy ahora. He vuelto a perder la práctica y de verdad ya hay cosas que se me olvidan, pero el hecho de que se me olviden las cosas no implica que no sepa hacerlas. Así que voy a ver si soy capaz y si no soy capaz, pues no pasa nada. Me esperáis un poquito, ¿eh? Y vemos a ver si somos capaces de arreglar la historia. Porque... ¡Eva! Comprendes ¡Párate un situaciones, momento! preguntas derivadas de la ¡Eh! actividad. Quieto aquí. Quieto aquí. Que no se me vayan los controles de mando. ¿Vale? Bueno. Vamos a hablar ahora en serio. Vamos a hablar de el asunto de María Patiño relacionado. Habría que hablar muchísimas cosas de María Patiño, pero bueno, vamos a centrarlo en el asunto de la pegada de carteles. Ahora me pongo serio. La pegada de carteles en las zonas colindantes de mi domicilio. Aquellos papeles donde se veía una fotografía mía con la palabra abajo de maltratador, donde María Patiño a través de Socialité se hizo eco de la noticia y contó lo siguiente. Bueno, vamos a ver si soy capaz de poner el chisme, ¿de acuerdo? ¿Estáis bien, no? ¿Por ahí está todo bien? Sí, vale, perfecto, genial. Voy a ello, ¿eh? Vamos a ver si lo vemos bien. Me vengo aquí y de aquí me vengo. Es que me vengo aquí. Ok, vamos allá. Que a pesar de la investigación que realiza nuestra compañera Laura Royer, prácticamente encontramos dos, tres carteles, pero ninguno más. Lógicamente, un juicio donde fueron a testificar vecinos, donde había cámaras de seguridad, cámaras que están cerca de donde estás tú y que acreditaron que Antonio David era la persona que colgaba esos dos o tres carteles para señalarlo como maltratador. Estamos hablando de un perfil de una persona que ha tenido la capacidad hasta ahora de engañarnos a muchos, de darnos informaciones contradictorias. Familia, después de haberos puesto este vídeo, os recuerdo que todo esto, María Patiño, perdón, con ese traje de periodista de raza, se atrevió a dar esas informaciones sobre mí, obviamente recogidas dentro de un delito de injurias y calumnias. Y quiero haceros saber que este jueves 26 de mayo, María Patiño tendrá que aparecer en el juzgado de instrucción de Plaza de Castilla para... Voy a poner ahí. Paro ahí. He querido recoger este clip de mi canal de YouTube, de la Hemeroteca, donde pues se tiene 10 meses. Y precisamente os lo he querido poner para refrescaros la memoria, ¿no? Para que podamos hacer memoria y explicaros que en ese momento, no sé si igual hoy puede ser el momento de que cuente cómo viví esa situación, ese momento. María Patiño recoge la noticia y la inventa, la tergiversa, la manipula, vestida todo esto desde el prisma de un delito penal. Recogido en el delito de injurias y calumnias.
a partir de ahí quería centraros, poneros este clic, como os decía, y contaros que una vez que ocurrió esto, Iván y yo decidimos actuar en consecuencia y ponerlo en conocimiento de la justicia y poner una querella, una denuncia penal, justamente para que tuviera su señoría conocimiento de los hechos y que viese si realmente estaban enmarcados en un delito penal o no. Quiero comentaros, o sea, o quiero, mejor dicho, antes de darte paso, Iván, quiero aprovechar un pelín. A ver, tú tienes poco tiempo, ¿no? Son las 9:20. Bueno, igual es el momento quizás de aprovechar que estás aquí y que tienes poquito tiempo. ¿Para qué? Para justamente enlazar esto que estoy hablando y ver si podemos dar una explicación a la gente para que entienda realmente qué tipo de delito es y cómo se llevó a cabo el ponerlo en conocimiento del juez. Bueno, sí, y al final, después de valorarlo, decidimos formular una querella por el delito de injurias y calumnias. A raíz de ahí se abrió la instrucción, como ha figurado en ese clip que hemos visto, se la tomó declaración ante el juzgado, se requirieron los programas donde había hecho esas afirmaciones, incluso por nuestra parte se aportaron los subsiguientes programas donde estaba ella, reincidía y no rectificaba, y bueno, pues el juzgado dictó auto de transformación y determinó que los hechos podían ser constitutivos de un delito de injurias. Ese auto de transformación fue recurrido primero ante el juez y posteriormente ante la Audiencia Provincial, y por fin se ha resuelto, porque la justicia es lo que pasa, hay muchos pleitos y tarda, se ha resuelto y ha desestimado los recursos, y por tanto lo siguiente será que se dicte auto de apertura de juicio oral contra María Patiño, y el siguiente paso será la celebración de juicio. Bien, por lo tanto, digamos que se interpone la querella contra ella, hay un plazo donde el juez instruye sobre eso. Una vez que termina de instruir, a partir de ahí puede tomar la decisión de archivarlo. Puede tomar la decisión o de sobreseerlo provisionalmente, que eso te sonará. Absolutamente. Definitivamente, muy pocos casos se hacen, o la de continuar para celebración de juicio. Y vale, en este caso lo que decidió fue determinar que continuar para la celebración de juicio. María Patiño presenta algún recurso, ¿no? Sí, claro. Tanto María Patiño como nosotros, porque podíamos considerar que existían, pudiera existir delito de calumnias, pero la realidad es que los hechos que constan en el auto de transformación se encardinan en la injuria, que no en la calumnia. Bien, entonces esta noche, María Azul, os puedo decir que efectivamente, tal como termina de suscribir Iván, la querella ha ido siguiendo su curso y el juez cree oportuno llevar a María Patiño a juicio después de haber tratado el tema en Socialité Telecinco de la manera que trató el asunto de la pegada de los carteles. Por lo tanto, María Patiño, vas a ir a juicio por esto. El delito penal de injurias va acarreado con pena multa. Es una pena multa. Aquí, cuando al final el bien protegido es el derecho al honor, como ya hemos hablado muchas veces, el derecho al honor puede tener una vertiente civil, y si tiene especial gravedad y cumple unos requisitos penales, en este caso tanto el elemento objetivo como el subjetivo, el ánimo de injuriar,
pues lleva su curso penal. Bien. Es decir, Iván, ella cuando toma la palabra en Socialité, viene a decir que los más de ciento y pico de carteles que estaban tirados en el suelo en la puerta de mi casa y en el colegio de mi hija, resulta que lo lleva desde su prisma a contar en televisión que son dos o tres carteles pegados, que sobre eso hay unas imágenes de televisión, o sea, perdón, hay unas imágenes de una cámara de un negocio cercano donde recoge esa cámara de grabación a Antonio David pegando los carteles, que ha visto esas imágenes, que ha habido un juicio, que han habido testigos y esta noche precisamente era el momento igual de zanjar el puñetero bulo después de hace aproximadamente un año. Yo entiendo que cuando lo hace de verdad, de una forma basada en el odio en el que me tiene, basada en el ensañamiento, en una guerra personal que tiene contra mí, tanto ella como la fábrica de la tele, como el resto de programas de Telecinco, y ella coge la batuta, se adueña de esta noticia, la tergiversa, se la inventa y me acusa un delito, no solamente a mí, sino que termina diciendo que mi hija que es precisamente la que pone la denuncia ante la comisaría de policía en Málaga, ha puesto una denuncia falsa. Y añade que yo he utilizado a mi hija para que ponga esa denuncia. ¿Puedes contar dónde estaba yo cuando ocurrió eso, Iván? Estábamos juntos en el despacho, y además a primera hora. No sé por qué, pero extraordinariamente pronto. Así fue. Os voy a contar esto bien. Estábamos en el despacho, eran las 9, 9 y poco de la mañana. Y a las 8, sí, yo creo que era 9, 9 y algo, recibo una llamada de Rocío donde me está contando: mira, papá, ha pasado esto. Resulta que he bajado a la calle para llevar a Lola al colegio y una vez que la he dejado en el colegio, los vecinos, los padres de los compañeros de Lola, del resto de niños del colegio, me han dicho que esta mañana cuando han llegado había un montón de carteles con tu fotografía y con la esquela abajo del maltratador, ¿no? Y entonces me ha contado que los han ido recogiendo uno por uno y que los han tirado al cubo de basura. Y mira, papá, me han dado un par de ellos y te voy a mandar una fotografía. Papá, gracias a Dios, Lola no ha visto nada de esto, no había carteles en el suelo, no había en el cole tampoco, o sea que no te preocupes que Lola no ha visto nada. Perfecto, hija. En ese momento fue tal la impotencia que tuve que, ¿te acuerdas, Iván, que arranqué a llorar? O sea, me provocó tantísimo daño que ya llegaran a tocar a mi familia de esa manera. No es fácil llegar a entender nada de todo el acoso al que me he visto sometido durante todo este tiempo y mi familia por parte de una cadena de televisión como es Telecinco y los programas que participan en ella, que son programas de la fábrica de la tele. A partir de ese momento,
Iván, le dijiste a Rocío. Fui yo el que le dije a Rocío que inmediatamente se fuera a la comisaría y pusiera la denuncia. O sea, ¿cómo puedes llegar a valorar que una periodista con la credibilidad que tiene María Patiño, es ironía, con la credibilidad de María Patiño sea capaz de dar una noticia de este tipo ante 1,5 millones de personas en Socialité, vendiéndola como una exclusiva? O sea, sabiendo de sobra, porque conocía de sobra, que no había ningún juicio, que no había testigos y que todo lo que estaba contando era absolutamente falso porque ni siquiera llegó a ver las imágenes de la cámara de un negocio cercano a la puerta del colegio. O sea, ¿cómo puede hacer una persona esto? Bueno, yo creo que además esto no fue casual y además porque, y ayúdame tú un poquito, Te ayudo. yo creo que temporalmente esto se produce después del fallecimiento de Mila, Sí. se produce después de que tú vas al Al tanatorio, tanatorio. después de que empieza ese movimiento de la marea azul sobre cuestionando todo el documental porque empieza a hacer aguas por todos los sitios. Y aquel hecho me imagino que les preocupó tremendamente porque había dado un salto. Es decir, se había generado odio en la calle hasta tal punto que te habían puesto unos carteles como maltratado. Y obviamente esta gente a lo largo de todo este tiempo siempre ha actuado igual. Porque yo recuerdo que aquello no vino solo, aquello también vino con lo del fantasma, si lo recuerdas. Era, en ese momento creo que pusieron toda la carne en el asador para hacer todas las peripecias posibles, para refrendar algo que se había caído porque no era cierto, porque iba en contra de lo juzgado, porque iba en contra de lo probado. Y bueno, pues eran momentos malos para ellos, donde se jugaban muchísimo dinero, donde habían tenido unas audiencias impresionantes y donde empezaba el declive de Telecinco y de la fábrica de la tele. Con lo cual, porque además si yo mal no recuerdo ya incluso Javi Oliveira estaba haciendo con la propia hemeroteca un examen, todo aquello, los youtubers empezaron a trabajar el asunto. Es decir, se encontraron con lo peor que les podía pasar. Y es que las redes sociales se les habían puesto enfrente y yo creo que es a lo que más miedo tienen las televisiones tradicionales. Mira, o sea, no solamente es el hecho de dar una noticia que es una absoluta injuria. Y la repercusión que puede llegar a tener que lo vea la gente en su casa, más de 1,5 millones de espectadores, como estoy diciendo, sino lo que deriva la invención de esa noticia y el daño que llega a provocar. O sea, esto es como una bomba expansiva, la onda, ¿no? De la bomba expansiva empieza por la televisión y recorre todos los medios de comunicación. Por ejemplo, hay una noticia que me llamó poderosamente la atención. Y la tengo aquí, la he sacado y os la quiero enseñar porque es una noticia que viene de El Español. Y fijaos, ¿no? Lo que dice. Socialité acusa a Antonio David de haber colgado los carteles que le llamaban maltratador. El excolaborador denunció hace meses que tras la emisión del documental de Rocío Carrasco se habían colgado por las calles de Málaga carteles con su foto. Dice, un nuevo frente se cierne en torno a la figura de Antonio David Flores. Este sábado el programa Socialité reveló una noticia que, de ser cierta, pondría sobre las cuerdas al ex colaborador. O sea, una noticia falsa basada en una injuria
un medio de comunicación de prensa escrita le da la vuelta y termina, o rizando el rizo aún más, y termina diciendo que si la noticia que da María Patiño es cierta, me puede poner sobre las cuerdas. Un asunto peliagudo del que mucho se ha hablado en los últimos meses y que le ha servido para establecer su defensa pública aludiendo a la enorme presión social a la que se está viendo sometido. Es decir, María Patiño termina diciendo que he sido yo el que ha hecho esto para provocar en la gente la pena y convertirme en una víctima después del documental que me habían dedicado en Telecinco. O sea, es increíble. Ellos no podían permitir que el documental llegara a generar esa agresividad, y mucho menos en ese momento que estaba empezando a caérseles todo el chiringuito. Y es más, perdóname, ahora al ver El Español, yo quiero hacerte una reflexión. Que no olvide nadie que Fidel Alviar, Rocío o Carrasco o alguna persona interpuesta entre ellos compraron acciones del Español y eran accionistas del Español. Porque ese fue el periódico que también sacó tu declaración judicial en el alzamiento de bienes de forma sesgada también, cortando justamente las preguntas de la defensa. El vídeo. Efectivamente. El vídeo de dentro de la sala. Es el mismo periódico. E incluso yo, de verdad, me gustaría que la editora de Lecturas, que es el brazo armado de Sálvame, hiciera público si ha habido algún cambio accionarial desde el inicio del documental hasta ahora. Y ahí lo ponemos, porque no es normal. Que, por cierto, luego hablaré un segundito del tema de Lecturas de ayer. Vale. Sí, sí, ya sé a lo que te refieres. Perfecto. Termino leyendo esta parte del artículo. Dice, Socialité dice contar con pruebas suficientes para afirmar que dichos carteles fueron colocados por el propio Antonio David Flores, y es que la investigación realizada por el juzgado ha determinado que esta supuesta difamación habría sido obra del propio protagonista. O sea, de verdad, daros cuenta la absoluta locura de todo esto. O sea, que un medio de comunicación como El Español venga a decir esto. Socialité dice contar con pruebas suficientes para afirmar que dichos carteles fueron colocados por el propio Antonio David Flores, y es que la investigación realizada por el juzgado ha determinado que esta supuesta difamación habría sido obra del propio protagonista. El programa de María Patiño recordó que cuando sucedieron los hechos se desplazaron hasta Málaga varios reporteros para comprobar si era cierto lo que se estaba contando. Es decir, que si esto ocurre a las 8:30 de la mañana, los reporteros fueron 2 días después a dar una vuelta por allí a preguntar a ver qué había ocurrido. Recuerdo testigos, vecinos, que se les ponía la cámara para abajo, solamente se les escuchaba la voz, y diciendo cada uno igual lo que, oye, mira, di esto que nos va a venir bien. El programa de María Patiño recordó que cuando sucedieron los hechos se desplazaron hasta Málaga varios reporteros para comprobar si era cierto lo que se estaba contando. Un trabajo en el que los periodistas allí enviados tan solo encontraron 3 o 4 carteles, y no las decenas que había asegurado la familia Flores. Flores Moreno, unas afirmaciones que, de ser ciertas, mermarían considerablemente la confianza que los que hoy continúan defendiendo al exmarido de Rocío Carrasco. Es decir, una fábrica de información que la ponen delante de 2 millones de personas para difamar y destruir a una persona que ellos consideran que es su enemigo. Pero es que, David, ellos han actuado así desde el principio. Ellos pusieron en marcha una maquinaria para ganar dinero de un documental que conocían que no era cierto. Les dio igual la justicia, donde no olvidemos que había declarado que
no existían indicios racionales de criminalidad hacia ti, les daba igual, ellos generaron un espectacular documental, medido, estudiado, y lo pusieron en marcha. Y desde ese día a ti te hicieron maltratador, porque les interesaba a ellos. Y entonces, desde ese momento, unieron, fíjate, llevaron a la ministra de Igualdad el apoyo absoluto. Recuerdo que además fue unánime, porque ahora todo el mundo se olvida, pero todos los partidos colgaron tweets sobre el maltratador. Ahora, cuando ha pasado, hay algunos que ya se están olvidando y que lo han dejado cuando han visto lo que había y dónde se habían metido. Pero da igual, ellos generan y vinculan a todo el mundo con todo ese arropo, ya les daba igual. Y en este caso pasó eso, porque si yo mal no recuerdo, y seguro que algún compañero youtuber todavía tendrá la hemeroteca y consta en autos, en esos días no solamente te dijeron que se había celebrado el juicio, que habías pegado los carteles, que había testigos, que había cámaras, te dedicaron 4 o 5 días seguidos. Recuerdo también que fue cuando los reporteros fueron al lado de tu casa y entonces cogían siempre personas tapadas la cara, que si tú habías tirado los tejos a una vecina, en esos 4 días... La de las piedrecitas en la ventana. Efectivamente. En esos 4 días te los dedicaron todos. ¿Por qué? Porque no podían permitir que se les cayera el negocio. Que no podían permitir, porque ellos saben muchísimo más de televisión que todos nosotros, y veían lo que se les avecinaba, lo que ha pasado, que han hundido a la cadena. Y a mí. Y a ti. Pero bueno, ¿sabes qué te digo? Que esto ya parece que en estos días es como que las aguas se han calmado, ¿no? Y han parado. Pero justamente tú estuviste súper acertado cuando dijiste, actuaremos en consecuencia una vez que ellos terminen de hablar, porque lo que no se puede hacer es poner denuncias a cada cosa que ellos vayan diciendo. Cuando terminen, pues entonces, obviamente nosotros hemos estado trabajando, hemos estado minutando todo, tenemos todos los programas y tenemos las demandas preparadas. Bueno, casi preparadas, casi. Porque van a ser macro demandas. Pero en este caso, y fuimos al juzgado de instrucción porque tu hija no se podía permitir que primero hubiera carteles y se enteraba, porque los niños, ya las informaciones, todo circula, y mucho menos ver en televisión que su padre se había cortado con unos carteles. Es decir, si recuerdas aquella conversación que tuvimos tú y yo, decidimos interponer querella criminal porque yo era. Y además, querella criminal que se ha dirigido solo a María Patiño, porque es la responsable última. Y en esa querella criminal tú no vas buscando enriquecerte, ni se ha dirigido la responsabilidad civil, que la podríamos haber dirigido y tendría responsabilidad contra Telecinco o contra la fábrica de la tele. ¿Tú recuerdas que tomaste esa decisión? Sí. Y, perdón, aquí tiene que pagar ella. Y me da igual si no cobro porque no tiene bienes, pero la responsable es ella. Fíjate, estaba leyendo, te estaba escuchando, obviamente, y fíjate, estaba leyendo esto. Decía, varios de los vecinos que viven por la zona donde aparecieron los carteles han tenido que acudir a los juzgados para testificar después de que Antonio David denunciara los hechos ante la justicia. O sea, imaginaos qué puñetera invención. Una investigación por parte de las autoridades que ha desembocado en el examen de las grabaciones realizadas por cámaras de seguridad que estaban colocadas en las calles donde aparecieron los polémicos panfletos. La propia María Patiño ha asegurado que ella misma ha accedido a documentos judiciales que acreditan que Antonio David era la persona que colgaba esos 2 o 3 carteles para señalarlo como maltratador. Una grave acusación que, de ser cierta, pondría en un apuro al malagueño.
que habría jugado con la justicia para su propio beneficio público. Fueron muchos los profesionales del medio que en el mes de mayo señalaron de excesiva la acción de las supuestas personas que habían colgado dichos carteles por las calles de Málaga. Gesto que para Antonio David era la respuesta de la opinión pública tras las palabras de su exmujer en televisión. Asunto que no dudó en llevar a los tribunales y que, de ser cierta la información que ahora alude Socialité, le podría acabar costando muy caro. Bueno, la forma del artículo es y condeno, juzgo, y en el final pongo la cotelletilla de si es cierta la información de Socialité. Casual en ese medio, en español. Hostia, fíjate que pensaba que se me iba a hacer más fácil y más llevadero el directo, ¿eh? Pero, uf, teniéndote aquí al lado y leyendo todo esto... Bueno, y porque obviamente sabes mi criterio y no vamos a desvelar ninguna actuación judicial, ni vamos a hacer como te han hecho a ti, de sacar un vídeo, ni siquiera vamos a mencionar lo que se ha declarado. Pero cuando se dicte sentencia, condenatoria o no, se conocerá lo que ha habido en la instrucción, porque lo se reflejará y se reproducirá en juicio o se contradecirá y tendrá sus consecuencias. Pero tendremos que dejar este vídeo para después de la sentencia, ya que solamente comentaremos resoluciones judiciales. Fíjate, se puso la querella y un año después ya hemos tenido respuesta, a pesar de que María Patiño, interponiendo recursos y tal, ha intentado demorarlo lo máximo posible. Bueno, hemos interpuesto recursos todos, sí. Pero sí. Pero me llama la atención, ¿no? Cómo ella ha intentado también, de alguna manera, poner todas las trabas posibles, ¿no? Bueno, yo creo que ha ejercitado su derecho de defensa, que es lícito, que tenga todas las garantías procesales, uh-huh. Que es lo mejor que puede ocurrir en este país, que es lo que se tiene en la justicia y no en la televisión. Y tiene derechos a recurrir, igual que nosotros, y las ha ejercitado. El tiempo es el tiempo de la justicia. Hombre, hubo allí algo de una suspensión de una declaración, pero no se concedió al final y demás. Pero eso son actuaciones judiciales que no vamos a comentar. Tú fíjate que yo recuerdo un vídeo que hicimos en el canal donde yo la invitaba, ¿no? Que era el vídeo de las 48 horas. Yo la invitaba que en 48 horas pudiera... como decía, ¿no? que tenía en posesión, que había visto los vídeos, la denuncia interpuesta y demás, le ofrecía la posibilidad de que en su propio programa de televisión, ya que yo le estaba diciendo que estaba mintiendo, y que dejara de engañar a su audiencia, tuviera la oportunidad de poder decir que el que estaba mintiendo era yo, y que si le había puesto la tesitura de que en 48 horas pudiera enseñar toda esa documentación de la que ella había visto y disponía, que lo hiciera. No lo hizo, pero recuerdo además que le dije, y como en la fábrica de la tele tenéis esa predisposición a colaborar con la justicia y además lo hacéis de una forma pública, y cuando estáis en televisión lo decís, que vais a colaborar con la justicia siempre, etc. Bajo esa premisa te pido, María Patiño, que contestes a las preguntas de mi abogado. Y se negó a hacerlo. En las actuaciones está. Vale, Iván no lo va a contar, pero yo lo voy a decir. Se negó a contestar las preguntas de Iván. Digo yo, al final tampoco es un asunto, me refiero a ella, ¿no? Es decir, esto es, o tienen las pruebas o no las tienen. Aquí no hay más. No estamos hablando de una instrucción quizás más complicada, con otros pormenores, no. Es decir, mire usted, señoría, di esa exclusiva ante casi 2 millones de espectadores porque como periodista me llegó la información, la contrasté y la di. Las pruebas las tengo aquí y me mantengo en lo mismo. Y como no tengo ningún tipo de problema ni tengo miedo ni necesidad de engañar ni ocultar nada,
voy a contestar también a las preguntas que tenga el abogado de la parte contraria, porque si tiene algún tipo de duda se las voy a resolver. No lo hizo. Pero David, aquí esto, y lo que sí que nosotros nunca vamos a ponernos a su nivel. Ella tiene su derecho constitucional, ella sabrá por qué, y no lo hizo. De cara a la imagen pública, pues, perdón, he dicho que no lo hizo, ¿verdad? No lo debía haber dicho, disculpadme. De cara a la imagen pública, pues bueno, no sé lo que será, pero judicialmente tiene todo el derecho constitucional a no hacerlo. Y lo ejercitó, y bueno, y en el propio acto de juicio lo volverá a tener y decidirá si sí o si no. Y es absolutamente lícito porque es un derecho que le concede la ley. Nosotros no somos contar el documental este de contar las cosas, de tirar la justicia por encima. Precisamente lo grande de la justicia son las garantías procesales y ellas las ejercitó. Es cierto que tú en ninguno de los procedimientos te has negado a contestar preguntas. Pero cada uno se conduce como se conduce. Y es un derecho constitucional. Pues sí. El año pasado, el jueves 26 de mayo, como decía, María Patiño acudió a los juzgados de Plaza Castilla y prestó declaración ante su señoría. Iván no quiere contar qué fue lo que dijo tampoco, bajo lo que está contando. Yo... Si se sabrá en sentencia. No se es por falta de ganas. Se sabrá en sentencia. Así nos veremos otra vez en Málaga y haremos otro vídeo con sentencia condenatoria absolutoria. Pero sí que cuando te vayas... Me das miedo. Tengo preparado algún vídeo que si soy capaz de encontrarlo os lo voy a poner, porque supongo que igual ese vídeo va a ser muy significativo porque guardas cierto paralelismo a la forma de cómo ella se comporta. Y os lo voy a poner porque estoy convencido que algo de eso puede ser que haya hipotéticamente ocurrido dentro de una sala judicial. Pero está claro que espero que la justicia de verdad sea severa con este tipo de conductas y esta mala praxis en el periodismo, porque es una absoluta vergüenza como los periodistas de la fábrica de la tele y algunos más han dejado el mundo de la información por los suelos. Después se enfada María Patiño cuando le digo que tiene credibilidad cero, pero claro, o sea, ¿qué podemos hacer después de esto? Bueno, sí, se ha puesto de moda y, es más, ayer en el directo de nuestro canal, en el segundo directo hablamos, que además, mira, me sirve de enlace para lo que quería hablar, el artículo de lecturas, sí, condenas de ayer fue, sí, realmente vergonzoso, pero vergonzoso en todos los términos. Pero cómo se criticaba injustamente, condenas, sanciones, multas, derivadas, es de las cosas más fuertes. Es decir, quizá, y ya lo dije ayer, periodista más objetivo, más reflexivo de cómo es un gran trata profesional los temas. Y que es que es el brazo armado. Todo esto, por eso te digo, ojalá nos dijeran la editora si ha habido cambios accionariales en los últimos 2 años y ha habido alguna entrada de accionariado, porque es increíble. Es increíble que un propio compañero. Oye, David, y ya aprovechando, mira, que ya casi... Me gustaría mandarle un abrazo a Albert. Y desde luego todo nuestro apoyo, Albert. Además, ayer yo en el canal lo pedí, que la forma de luchar contra esas informaciones, eso que se publicó en contra de Albert, es que todo el mundo se suscriba al canal de Albert, para que vean que justamente consiguen el efecto contrario. Está en 70.000 seguidores y va a un ritmo muy bueno.
y sobre todo, joder, plantea el canal desde un punto de vista periodístico, informativo y no con la intención de tener más seguidores ni más visualizaciones. O sea, yo creo que lo está gestionando muy bien y está siendo aparte también bastante valiente en este tipo de cosas que se sabe que le puede costar el puesto de trabajo Pero en La Vanguardia. y que se lo piden, pero de verdad, la forma de primar o de luchar contra esta gente es que vean que a quien quieran hacer daño tiene el apoyo de todo el mundo. Y en YouTube el apoyo se muestra por los suscriptores y por las visualizaciones. Es decir, es la forma de reaccionar a esta gente. Absolutamente. ¿Qué vas a decir? Y iba a decir una cosa, porque ayer en el directo estuvimos hablando sobre el artículo de lecturas en relación a Gloria Camila. Para los que no lo sepáis, Iván tiene un canal de YouTube con dos abogados más del despacho de Iustantum, que es el despacho de Iván, y son mis tres abogados, Iván, Almudena y David. Alguna que otra vez también colabora con ellos un periodista y abogado también, Jesús Manuel. Sí, es parte del canal. Es absolutamente ese mix que intentamos hacer para intentar dar esa parte periodística, porque además Jesús Manuel, de ser un magnífico periodista, es también abogado. Fíjate el tío, ¿eh? Cómo se sacó la carrera al Y final. psicólogo. Y psicólogo. Sí, y actor. Es un verdadero crack. O sea, Y sabes lo mejor de todo, que es buen tío. Sí, Es buena gente. Es además buena es gente. cierto. Y no se cambia de chaqueta y no se vende. Que eso es importante. Y lo que decía, entonces, a esto que está haciendo referencia Iván es porque Iván, el despacho de abogados, tiene un canal de YouTube que se llama Directo al Corazón. Derecho al corazón. Derecho al Corazón. ¿Por qué siempre digo directo? Siempre. Derecho al Corazón es el canal de YouTube que tiene el despacho de abogados de Iván. Y precisamente anoche estuviste haciendo un directo. Sí, hicimos dos. Uno primero, sobre el tema de los vientres de alquiler y demás. El asunto de Ana Obregón. Y justamente cuando acabé, yo me enteré de la publicación de lecturas y la leí y no pude resistirlo. Algo que creo que no se debe hacer en YouTube, que es hacer un directo e inmediatamente otro. Bueno. Pero no lo pude resistir. Y entonces, sí que es cierto, y además yo quiero ponerlo encima de la mesa, quizá porque tampoco estaba muy bien escrito el artículo, pues da lugar a distintas interpretaciones. Y en el chat empezó a surgir, porque resulta que Lecturas publicó que Rocío Carrasco, cuando entregó ese documento que ha sido tachado como falso Sí. y que ha habido una pericial que lo ha determinado como falso. Repite eso de Sí, nuevo. una pericial. Y esto lo Sea, sé un perito caligráfico. por los vídeos de Albert Domenech, que ya hace tiempo estuvo hablando con la perito y demás. Y bueno, Rocío Carrasco, cuando entregó el documento, según Lecturas, pidió un testimonio al juzgado, es decir, que el juzgado de oficio mandara al juzgado de instrucción para investigar un delito por violencia doméstica. Bien, obviamente también se hablaba de José Ortega Cano, porque las dos interpretaciones pueden caber. Si el testimonio era hacia Gloria Camina o era hacia Ortega Cano, por lo que ponía realmente el documento. Sí. En esa, yo, mi interpretación para mí es clarísima, y así lo hice yo ayer, y es que era un testimonio hacia Gloria Camila. Y por dos hechos fundamentales, porque el entrecomillado hace referencia al delito de violencia doméstica, que aunque es el mismo tipo de penal que el de la mujer, pero siempre, en términos jurídicos y comunes, se diferencia lo que es violencia a la mujer del resto de personas afectadas, hermanos, discapacitados, demás. Ese hecho es indudable, y más cuando hemos tenido 2 años de documental. Totalmente. Y luego un segundo hecho fundamental, y es que ese documento falso era un manuscrito de Rocío Carrasco. Si mal no recuerdo, no De Rocío recuerdo, Jurado. de Rocío Jurado.
si mal no recuerdo la fecha, Rocío Jurado falleció, por desgracia, en el año 2006, 2007, bueno, hace 15 años. Ningún abogado pide un testimonio de unos hechos que solamente se pudieron cometer hasta ese año, hace 15 años, totalmente prescritos. La gente interpretaba que por el resto de comentarios de la noticia ¿sí? se refería a Ortega Cano y a lo que ponía. Pero la realidad es que, igual que a ti te acusaron públicamente, falsamente, a Ortega Cano nunca han tenido la valentía, que yo sepa, de acusarle. Siempre lo han insinuado, pero nunca la han tenido. Porque sí. sabían dónde iban a acabar. Claro, o sea, la pretensión que tenían con anunciar ese documento, ¿no? El diario de Rocío Jurado o tal, no sé qué, era precisamente poder sacar el documento. La segunda parte de la parte del docuserie, ¿no? El nombre de Rocío. Que tuvieron que suspender, que tuvieron que cambiar, que hacer un programa. Que ya estaba grabada, que tuvieron que volver a grabar de nuevo. Toda la fase de decadencia del documento. Pero que estaba claro que la intención era etiquetar de la misma forma que a mí a Ortega Cano. Y utilizaron esa historia. Ojalá salga a la luz el documento, aunque Gloria Camila pidió que no saliera, según sí. consta en la propia lectura, si se ha publicado, y podremos saber qué documentos, según la perita, hicieron falso. Bueno, en definitiva, ya que salga o que no salga, da igual, quiero decirte. Bueno, sería para saber el contenido de la capacidad de invención que tienen y de lo que querían hacer. Efectivamente. Pero como bien dicen, ¿no? O sea, un perito caligráfico adscrito al juzgado certifica que ese manuscrito... No ha adscrito al juzgado. Es un perito judicial, ¿sí? Pero parece ser que, por lo que yo Alberto Benet, es de parte, contratado por la parte, ajá. pero con un prestigio tremendo. Yo lo dije ayer, yo creo que recuerdo que 20 o 30 años, y aparte con Trebolle como letrado, desde luego acude a lo más prestigioso. Otro abrazo para Enrique. Entonces, vuelvo al asunto. Es decir, el perito caligráfico viene a decir que el documento es falso. Por lo tanto, ya no cabe discusión ninguna, que al final termina provocando la justicia el qué, de Iván. Parece ser que el procedimiento, pero esto estamos hablando todos sobre la revista Lecturas, porque todos entonces, nos no gustaría más, ver no den más explicaciones. Nos gustaría ver la resolución judicial, que además hoy me han mandado un tuit que creo que había puesto Luis Pliego, que decía que ahí está la resolución, pero yo por lo menos no lo he encontrado, ni nadie la ha encontrado. Pues entonces no te pronuncies. Pero eso. Parece ser, según la revista Lecturas, que ha sido un motivo procesal, un precepto de la ley de enjuiciamiento criminal, que no permite que entre familiares se imputen delitos que no sean unos contra los otros. De eso también hay mucho, y bueno, la sala. Pero desde luego, por lo que dice Lecturas, no se ha entrado en el fondo del asunto. Bueno, yo estoy convencido que Albert, que tiene buena relación con Enrique Trebolle, probablemente en un vídeo que haga pueda aportar documentación o pueda aportar información que venga directamente de mano de Enrique Trebolle, que pueda aclarar esto, y estoy convencido que desmentirá a la revista Panfleto Lecturas. Bueno, David, y si me lo permites tú y toda tu audiencia, agradeciéndolos, pierdo el viaje. ¿No sabes qué alegría me ha dado compartir contigo este ratito, verte entrar por la puerta de casa y darte ese abrazo que te he dado? Y conocer los estudios centrales. ¿Qué te parece? Maravilloso. ¿Has visto lo que he montado? ¿Has visto que hemos hecho cambios? Ya tenemos detrás ahí a la playa de Málaga. Y bueno, y más chismes que ya llevo por aquí controlado. O sea que muy agradecido, Iván, por haber estado este ratito conmigo en este directo de María Patiño. Que tengas buen viaje. Y muchísimas gracias a todos y nos vemos. Nos vemos prontito, ¿vale? Vale. Familia, muchísimas gracias y disculparme. Me voy a despedir, le voy a dar un abrazo enorme a Iván como se merece. Pero vamos, que esto es...
Oye, María, de hecho, cuando ya se cuenta... Es una hipócrita. No se puede ser más sucia. La maldad no le cabe. La mejor representación de la hipocresía Ay, Dios. Vamos a seguir escuchándola. Que sea verdad, el tocar varias fuentes, y si no se tiene claro cuál es la verdad, es tan sencillo como mostrar al público las dos caras de la moneda y al mismo tiempo dejarlos que ellos decidan. Pues yo sé que esto es lo que cuenta una persona y esto es lo que cuenta la otra. Además, normalmente son versiones opuestas. Si no tenemos la capacidad de encontrar la verdad absoluta, mostremos las dos caras, pero no una, porque es una manera tendenciosa de contar parte de una realidad. Te iba a decir, ¿con cuál te has cebado que te arrepientes? Ay, de verdad. No me arrepiento de ninguno, así como con general. Hay cosas que me podía haber ahorrado, pero hablo de cosas como concretas. No puedo decir yo me arrepiento de haber dado cañas al Pantoja. No, no es verdad, no es verdad, no me arrepiento. Que hay determinados datos que no es por no contártelos, que no los recuerdo, si a lo largo de este tiempo contigo lo recuerdo, te lo digo, que me podía haber ahorrado, sí. Que ha habido situaciones de informaciones que me han llegado y no me compensa darlas, pero no por un tema solamente legal, sino porque el daño es superior a ese momento, entre comillas, de éxito a la hora de lanzar una información, también te digo que lo he hecho. Lo he hecho y tampoco ni siquiera lo he comentado al personaje de turno. Es una decisión mía personal y punto. Es decir, ya he hecho sí. El interview a lo que te dé la gana con el interview, porque a mí me da igual. No he cobrado, no he hecho nada malo, yo necesitaba sentirme sex symbol y me he sentido. ¡Hala! Sí. Ahí que os den a todos. Sí, eso es un ejercicio. Yo de Jorge he aprendido siempre eso desde que lo conozco. Él tiende a relativizar todo. Y además, el asumir con naturalidad todo, sobre todo lo que hacemos. Y a mí me ayuda mucho la filosofía de Jorge. Sí que es cierto que yo, al no tener su personalidad ni ser él... Todo siempre me cuesta mucho más trabajo, todo lo examino muchísimo más, pero yo misma me noto que ese trabajo que he intentado hacer a nivel interno de no quiero que me afecte, no quiero que me debilite, yo noto que a estas alturas hay una parte de trabajo bien hecha. No se puede tener ya la cara más dura, tío. De verdad. ¿Sabes qué pasa? Que es que al final estás trabajando para la gente. Estás dando información, estás dando exclusivas, estás informando desde tu profesión a la gente. Y cuando dejas de informar para inventar, desde ese momento pierdes la credibilidad. Cuando la información que tienes la omites, te pasan un guión y terminas aceptando ese guión por no perder tu puesto de trabajo, eso te cuesta precisamente el no tener credibilidad profesional. Quiero decir con esto, cuando esta señora termine de trabajar para la fábrica de la tele, para Telecinco, esta señora en pocos sitios podrá trabajar porque queda ya muy claro su forma de actuar y su forma de trabajar el periodismo, que es a base de mentiras, de inventar noticias y de causar daño, porque es así, se regodea haciendo sufrir a las personas y a las familias. Y me apetecía muchísimo precisamente enseñaros este vídeo porque es tremenda. Os estaba leyendo antes noticias, ¿no? Una noticia del Español.
precisamente cuando hice el vídeo en mi canal de YouTube retándola esas 48 horas a que enseñara la documentación y no lo hizo y le llegó la querella, optó por cambiar el rol públicamente, ¿no? Y fijaos lo que hizo, porque tampoco tiene desperdicio. A ver. La verdad es que no puedo, tío. Es alucinante, alucinante todo esto. Es condenas, sanciones, multas. De verdad, es superior, 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 superior a mí. No puedo, me arrastran los demonios cuando veo todo esto, de verdad. Perdón. Perdón. Fijaos lo que hace bien. Cuando le pongo la querella, mirad lo que hace a través de su Twitter. El Twitter de María Patiño. María Patiño, es una realidad que vivimos muchos profesionales. Su padre lo incentiva. Rocío Flores va a tomar medidas legales contra las amenazas que recibe en redes sociales. De verdad, María, voy a decirte algo, ¿vale? No solamente me has imputado un delito falso de que has visto unas imágenes a través de un vídeo de una cámara de seguridad de un negocio donde yo colgaba los carteles. No solamente dices que ha habido un juicio, que había testigos, etc. Me has imputado más delitos. Me has imputado otro delito más, haciendo referencia a que soy un maltratador y a que ejerzo la violencia vicaria a mis hijos con respecto a su madre para hacerle daño a su madre, utilizando, malmetiendo a mis hijos. Esta de los carteles ha sido la primera. Desde luego te garantizo que no va a ser la última. Van a venir más y con toda esa libertad con la que te encuentras cuando estás en Telecinco y hablas con esa autoridad moral enfundada en tu traje de periodista y piensas que eres inmune. Desde esa plataforma, de verdad voy a hacerte que vayas al juzgado por estos 2 años y medio de acoso a mi persona, de imputarme delitos para, como decía antes, cuando estás ahí en esa plataforma en Telecinco y eres impune a todo, bajes al suelo, bajes al suelo, pongas los pies en el suelo, te presentes en el juzgado y des explicaciones ante la justicia y se te bajen esos aires y esos humos que tienes de periodista que imputa delitos que inventas. Y de verdad no perderé la fuerza para llevarte al juzgado, a ti y a todos los que habéis hecho conmigo lo que habéis hecho. Le doy mi palabra, porque es alucinante todo este daño, tío. No va a quedar indemne de esto, ¿eh?
como os decía, ella siendo conocedora de la fuerza de la marea azul, porque en Sálvame, en Socialité, han hecho referencia en diferentes ocasiones, sabiendo la fuerza de la marea azul y que todo, y que toda esta trama en la, alrededor del desprestigio de mi imagen ante los medios de comunicación, cuando viene a darse cuenta de que todo esto, toda esta marea azul va empujando y va empujando muy, muy fuerte, ¿qué es lo que hace? De tener el rol de acusadora, acosadora, justamente le da la vuelta y se convierte en la acosada. Mirar esta publicación que tengo aquí, que os va a llamar la atención. A ver, os leo. Sí, Laura Fa, corredera, no, no. No os preocupéis que tengo una carpeta con muchos nombres. No os preocupéis. María Patiño confiesa que Antonio David Flores le hace sufrir y llama a la policía. Es verdad, tío, es que esto es alucinante. Leo. La presentadora enfática contra el youtuber. Dice, María Patiño ha sido durante los últimos meses una de las destinatarias de los dardos más venenosos de Antonio David Flores. Los dardos más venenosos de Antonio David Flores, ponerle una querella. La presentadora se enfrenta a las repercusiones del caso de los carteles que aparecieron por las calles de Málaga que lo acusaban de maltratador, situación inserta en un contexto de graves acusaciones de Rocío Carrasco hacia el Guardia Civil. Debido a la información vertida por la presentadora, el ex tertuliano inició las diligencias para que se inicie un juicio penal por calumnias que la lleva a comparecer ante la justicia. Un conflicto que está lejos de resolverse. María Patiño había asegurado en su momento que existían registros audiovisuales y testimonios que comprometían al malagueño, pero estos no aparecieron y la respuesta legal por derecho al honor no se hizo esperar. Si bien aún son instancias de interrogatorios, la denuncia del novio de Marta Riesco que compromete a la comunicadora podría ser admitida por el juez, por lo que la escalada no se detiene. O sea, han estado 2 años difamándome y ahora, cuando me toca a mí ejercer las acciones legales, indirectamente vienen a pedir que sea yo el que detenga, el que me detenga. Es alucinante el corporatismo de toda esta gentuza. Ofuscada, María Patiño quiso contar su verdad y lanzó una advertencia directa hacia el que fuera colaborador de Sálvame. La comunicadora denunció públicamente haber recibido amenazas por parte de Flores a través de cuentas en redes sociales. Estamos recibiendo ataques por cuentas que domina Antonio David Flores, afirmó. Tiene tarea, ¿eh? No es el día, pero como lo habéis comentado, la policía va a tomar medidas sobre los ataques que estamos recibiendo determinadas personas por cuentas que domina Antonio David Flores, contó enfáticamente María Patiño y aseguró que Rocío Carrasco sabe de lo que está hablando. Dice, por decir la verdad, yo no voy a pagar lo que quiere este señor que yo pague. Por decir la verdad. Patiño dijo, llevo luchando en silencio y sufriendo
mucho por determinadas cosas que estoy padeciendo. Más personas y yo, pero te juro que no va a quedar esto aquí. Explica la colaboradora y luego lanzó una dura advertencia. La policía va a tomar medidas sobre los ataques que estamos recibiendo por cuentas que domina Antonio David. ¿Esto es para flipar o no es para flipar? O sea, ¿cómo pueden manejar los medios de comunicación de esta forma? O sea, ¿cómo muchos de los medios de comunicación son capaces de dar por verdad que una señora salga en un programa de televisión como colaboradora, como presentadora, delante de 2 millones de personas, de una noticia que es una injuria, una noticia que es absolutamente falsa e inventada, que la lleven a los medios de comunicación de prensa escrita como si fuera verdad? Y que viendo que la gente que está en su casa, mediante el movimiento de la marea azul, hace que Telecinco pierda más de 1,5 millones de espectadores en todos sus programas, en toda la cadena, que a través del hashtag de Yo Me Revelo denuncien continuamente la mala praxis de toda esta gentuza, tengan la capacidad de revertir la situación y convertirse ella en la víctima. O sea, la acosadora María Patiño, terminas convirtiéndote en la víctima. No voy a perdonarte ni una. Estos 2 años y medio de acoso, de injurias, de calumnias, de difamaciones, las presentaré ante la justicia para que se haga la justicia en un juzgado, no en un plato de televisión, y sea juzgada y condenada en cada uno de los delitos que vea el juez que has cometido. Por eso me apetecía muchísimo dar todo este tipo de explicaciones, porque vosotros también sois responsables de todo esto. Sois responsables de haber acorralado a esta gentuza y haberles dicho claramente que no aceptáis las mentiras, las injurias, las calumnias, las difamaciones a una persona o a una familia. Y que habéis condenado, vosotros que sois el público, la Marea Azul ha condenado precisamente esa mala praxis en el periodismo. Y esa cadena está sufriendo esas consecuencias. Y me sentía en la obligación de contaros que María Patiño, el juez, ha decidido que por el asunto de los carteles va a juicio mediante una querella. Un juicio penal por injurias. Porque os estoy agradecido y porque sois parte también de todo esto. No lo veis bien, ¿no? Os lo voy a ampliar. ¿Qué os parece ahí? Un poquito más de acoso.
María Patiño en su Twitter: estoy vejada, humillada y acosada por un padre y su hija. Estoy vejada, humillada y acosada por un padre y su hija. La familia Flores, y no me voy a callar. Querías decir, supongo. Os leo un poco. Os leo un poco, familia. Os leo un poquito y así aflojo la presión. Qué barbaridad, acosada. Esta mujer no está bien de la cabeza, luego se cargará como la de colegas. Qué sinvergüenza, los acosadores. Bravo, Ade. Que paguen todos por haberte difamado. Boicot Telecinco desde hace 2 años, no veo nada de Telecinco. Hasta que desaparezcan todos los de la fábrica de la tele, no vuelvo a ver Telecinco. Se necesita ser mentirosa y mala persona para decir eso cuando ella bien sabe que ha sido al contrario. Qué mala periodista y qué mala persona. Esto es de volverse loco, como esta gentuza de la docu. Tranquilo, Ade, todo llegará. A por todos que paguen el daño a tu familia. Un abrazo muy fuerte. Efectivamente, el verdugo quiere convertirse en la víctima. La marea azul te quiere y te apoya. Lo sé, familia, lo sé. Dice, ¿es realmente periodista? ¿Dónde estudió? Hostia, no sé, pues eso que lo explique ella. Yo desde luego que lo sé. Ade, tu lucha es nuestra lucha. Ade, tienes la verdad y la razón. Ade, te comprendo perfectamente, lleváis pasando mucho tú y los tuyos. Ahora, si pudiera, te daba un abrazo fuerte. os lo doy yo desde aquí a todos. Gracias. No veo telebasura. Ade, creo que a ti te va a afectar psicológicamente. Qué vergüenza tú, de verdad, tío. Es una absoluta vergüenza todo esto. De verdad, es que si os pusierais en mi situación, de verdad, por un momento, y pensarais todo el daño que se me ha hecho. ¿Cómo
cómo han puesto toda una industria del mundo de la televisión para destruir a una persona sin que hubiese un derecho a réplica, una defensa, y condenar de por vida a una persona en un juicio en televisión. Es alucinante. Mirad esto. ¿Os acordáis, no? Antes estábamos comentando el vídeo que os he puesto, ese de María Patiño, donde hablaba de dando clases de periodista, ¿no? De que si había que contrastar las noticias, tal, que ella no era personaje, no lo iba a ser nunca, a pesar de lo que dijeran sus directores, etc, etc, etc. Fijaos cómo cambia el cuento, ¿no? No os asustéis, mirar esto. María Patiño, tras su boda secreta, ha sido la boda que soñaba desde niña. María Patiño, espectacular, tras operarse. Todo en lecturas. Me he operado la nariz, pero no el cuerpo. En 10 minutos, María Patiño nos cuenta todos sus secretos. En lecturas, lo hice mal. Me crecí con los débiles. En 10 minutos, María Patiño, la boda fue maravillosa. En 10 minutos, María Patiño, me gustaría adoptar una niña. En semana, la vida me enseñó a sufrir desde muy jovencita, María Patiño. En semana, María Patiño estrena casa. En semana, el mal rollo de Terelu creo que no es conmigo. En lecturas, algún famoso ha pedido mi cabeza. María Patiño, primeras imágenes con su hijo. No sé. La que en una entrevista dijo que no quería ser personaje. A la vuelta de la esquina, cuando te ponen la pasta encima de la mesa, de repente dicen, pa'lante. Me desdiego de todo lo que digo. No sé, tío, de verdad, es que es alucinante, macho, todo esto. Me ha pedido Iván, porque claro, he estado hablando con él por teléfono y bueno, pues tenía un poco preparado algunas cosillas, algunos detalles que quería dar de ella. Y me ha dicho que por favor, que no sea combativo, que estamos de juicios. Hay un superchat por aquí de Mariluz Cadenas, dice, aunque nos pongamos en tu piel, nadie puede llegar a sentir por lo que estáis pasando. Nunca os soltamos la mano. Gracias. Gracias por tu apoyo.
Bueno, he visto por aquí arriba que está mi Loli Huertas. Dice, nadie se escapa de su calma, María. Nadie se escapa de su karma, María. Lo flipo, dice Maripati, egocéntrica, siempre quiere ser la protagonista de cualquier noticia. Ella siempre está cuando ocurre cualquier cosa o delante de cualquier conversación. Si no es ella, es una amiga, etc. Sí. Así es, tal cual. Pero claro, ¿qué vamos a hacer si esto es así? Esto es así de maravilloso. Voy a poner esto de nuevo. Y cuestionamos que, a pesar de la investigación que realiza nuestra compañera Laura Roger, prácticamente encontramos 2, 3 carteles, pero ninguno más. Lógicamente hubo un juicio donde fueron a testificar vecinos, donde había cámaras de seguridad, cámaras que están cerca de donde estás tú y que acreditaron que Antonio David era la persona que colgaba esos 2 o 3 carteles para señalarlo como maltratador. Estamos hablando de un perfil de una persona que ha tenido la capacidad hasta ahora de engañarnos a muchos, de darnos informaciones contradictorias. Es que me apetecía mucho, de verdad. Me apetecía mucho, de verdad. Poneros ese corte porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio, tío. Qué poca dignidad, tío. Qué poca dignidad, tío. De verdad. Qué poca profesionalidad. No sabéis lo impotente. Oye, Frigenti, por cierto, es verdad que... No sabéis lo impotente, de verdad. Lo impotente que me siento ante toda esta injusticia. De verdad, solamente deseo que cuando todo esto esté en los tribunales se vaya haciendo justicia. No voy a negociar con esta gentuza, no voy a volver a trabajar para esta gentuza. Y lo único que espero es que, joder, que la justicia de verdad repare todo este daño. Y sobre todo, que después de todas esas sentencias se haga jurisprudencia y que esta gentuza no tenga la impunidad de salir en un programa de televisión y de destruir la vida de las personas, de difamarlas, de injuriarlas, de calumniarlas, y como pasa el tiempo, pues ya no pasa nada. Ojalá toda esa millonada que habéis ganado os sirva para pagarlas en denuncias. Ojalá ese código penal que está ahí os sirva para poneros a alguno de vosotros en el sitio donde tenéis que estar. Decía antes que no iba a contar la declaración en sede judicial de María Patiño, me lo ha pedido Iván. Lo voy a hacer, lo voy a respetar. Pero como todo el directo ha sido como un directo muy, muy serio y difícil para mí, difícil de llevarlo a cabo, sí que quiero dar un toque divertido y que
podamos llegar de una forma hipotética a ver el comportamiento de María Patiño ante un juez. Tengo que demostrar. ¿Me miras un momento? A ver, que esto no es un juicio, ¿vale? Sí. Nos vamos a tranquilizar, nos vamos a tranquilizar. Te lo pido, María. Mírame es que los ojos. Lo tengo que demostrar. ¿Me miras a los ojos? Es que yo no lo pienso. Yo no, ¿cómo voy a hacer las cosas así? Es que no lo tengo hackeado tampoco, te lo juro. No, pero escúchame. Es que no lo. María, todos tenemos redes. Tú tienes muchísimos seguidores. Le das like por equivocación a algo. Pero ¿cómo le voy a dar like a eso? Pero porque no lo has visto bien. Habrás visto la primera frase y has dicho que okay. No, porque no me gusta nada de lo escrito. Es que no hay ninguna palabra que me guste. Es una burrada. Pues le has dado like a una burrada. Escúchame, yo no tengo ninguna duda de que le has dado sin querer. María, mírame. No, pero tengo que demostrarlo. Respira, ¿vale? Tranquila, por favor, ¿vale? Tranquila. Es una burrada. Vale, pues es una burrada, pero tranquila. Créeme. Por favor. Y nadie me coge el teléfono. Nadie me lo coge. Vale, pero te pido que estés tranquila. Tranquila. ¿Que se va a arreglar? No sé cómo demostrarlo. Bueno, pues vamos a pensar. Cuando estemos más tranquilas, pensaremos cómo solucionarlo. Yo, si te sirve de algo y te ayuda, no tengo ninguna duda de que... Aquí no me tienes que jurar nada. Sí, tengo que demostrarlo. María. Créeme, Carlota, porque es una burrada. Es una burrada, pero escúchame. ¿Tú crees que Belén no te va a creer? Sí, ¿cómo lo demuestro? ¿Tú crees que Belén no te va a creer? Oye, perdona, cada uno tenemos una trayectoria que nos avala, ¿eh? Quiero decir, ¿tú le has fallado como amiga a Belén? ¿Le has fallado como amiga a Belén? Es que también pongo en jaque a mi empresa. Y yo no lo siento. ¿Cómo lo demuestro? Yo no puedo verla así. Lo siento. De verdad. Se ha fallado. O sea, lo que te pido es que te tranquilices, por favor, ¿vale? Vaya. Por favor, ¿vale? ¿Tú te crees que alguien tiene alguna duda? Por favor. Por favor. Y fundamentalmente, ¿quién te preocupa? ¿Tu empresa y Belén Esteban? ¿Y tú crees que tu empresa y Belén Esteban no te van a creer? Dímelo. Está borrado, o sea que ya no lo busquéis. Porque es obvio, María lo ha dicho, te juro que yo no he sido, te juro que no he sido consciente de lo que le daba ese like. Pero nadie me lo ha... nadie me lo ha hackeado. Bueno, pero escucha, María, que en un momento dado estamos con el teléfono, estamos en caliente y a veces hay que respirar y contar uno, dos o tres antes de tuitear... Os juro de verdad que ayer cuando saqué este vídeo y no sé, estaba con como, pues claro, al preparar un poco la temática y tal, perdón, estaba como con otro ánimo y no paraba de reírme, porque decía, ¿se puede interiorizar de verdad una película de esta manera y llorar de esa forma desconsolada por haber puesto un tuit en contra de Belén Esteban? Un tuit en contra de Belén Esteban. Y montar todo ese circo y todo ese show en televisión que no será capaz de hacer delante de su señoría para dar pena y para decir que se equivocó con la pegada de carteles de Antonio David Flores como maltratador en la puerta del colegio de su hija. Qué poca vergüenza tenéis, de verdad. Tenéis tanta maldad dentro de vuestro ser. Espero que el juez te ponga en tu sitio. Y que no se crea ni una lágrima de esas que estoy convencido que habrás echado. Familia, me retiro con esto. Gracias a todos por estar ahí. Buenas noches. Es un placer compartir
otro directo más con todos vosotros. Nos vemos muy prontito y espero que tengáis una buena semana, ¿de acuerdo? Así que gracias a todos y a cada uno de vosotros por estar ahí, arroparme, darme esa fuerza que me dais y todo ese cariño y todo ese apoyo. Gracias, Marea Azul. Yo me revelo. Familia, buenas noches.